Habitantes de Barbacoas denuncian secuestros extorsivos. Los hechos se habrían presentado en los últimos meses. Denuncia CNC Noticias. Familiares de enfermera asesinada por su esposo en Italia piden la repatriación del cuerpo. Lista toda la logística para las elecciones atípicas de alcalde para Tumaco. Fenalco y el Comité Intergremial entregaron datos y cifras sobre pérdidas por protesta en la vía al mar. Gobernador de Nariño aseguró que no existe confirmación de ataque a pasajeros y buses en la vía Pasto-Tumaco. Comerciantes de Tumaco afirman que por lo menos 1,000 millones de pesos reportan pérdidas por bloqueos y protestas. Fuerte llamado de atención a transportadores y pasajeros por inadecuado uso de parqueaderos en Ipiales. Hoy en Zona Tecno, Google nos presenta una herramienta para mejorar nuestros dibujos.